En esta lección 2 vamos a hablar y vamos a escribir los nombres de estos números en DISDE, en Zapoteco de San Bartolo Yautepec, del 11 al 20. ¿Bien? Ok, vamos. La lección 2 entonces se refiere a números del 11 al 20. Las instrucciones son las mismas. Repita cada palabra en DISDE, que vaya escuchando. Dos, al final del video, copie cada palabra como está escrito. Las palabras en DISDE, por supuesto. Entonces comenzamos. ¿Qué tenemos aquí? En la columna 1. Los números del 11 al 20. En la columna 2 tenemos los nombres de esos números en español. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí en adelante ponga atención. La columna 3 son los nombres de esos números, pero en zapoteco, en DISDE, en Zapoteco de San Bartolo Yautepec. ¿Cómo se dice 11 y cómo se escribe? Se dice chib, tob. El 12, chib, chop. El 13, chib son. 14, chib tap. 15, Chibgay. 16, Chibshop. 17, Chibgash. 18, Chibshon. 19, Chibge. 20, Gal. Muy bien. Seguimos con la siguiente columna. ¿Qué significa estas palabras? Sabemos que chi es 10. Aquí tenemos el 10. To es 1. Quiere decir que chi to significa 10 más 1, o sea, 11. Chi 10 chop 2 significa 10 más 2 igual a 12. ¿Bien? Chip son significa 10 más 3. Chip tap 10 más 4. Chip guy, 10 más 5, chip shop, 10 más 6, 16. Chip gach, 10 más 7, 17. Chip shon, 10 más 8, 18. Chip ge, 10 y 9, 19. Gal, 20. Eso es lo que significa estas palabras. ¿Okay? Después os explico la B. Y después explico estas palabras que están en verde. Seguimos. Dijimos que los números para esta lección y para las que siguen también nos va a servir para contar, además de hacer cuentas en aritmética, en álgebra, en matemáticas superiores, pero de eso no nos vamos a meter. Nada más los vamos a usar para contar. Sencillo. Vamos a contar cosas como en el video anterior. Repetimos. Chip Toby, le agregamos la I. Chip Choppy. Chip Sonny para el 13. Chip Tappy. Chip Gaggy. Chip Shoppy. Chip Gaggy. Chip Sonny. Chip Geya. Gali, esas son las respuestas a esta pregunta. ¿Cuántas cosas son? ¿Es 1? Perdón, ¿es 11? ¿Son 12? ¿Son 13? ¿Son 14? ¿Son 15? ¿Son 16? ¿Son 17? ¿Son 18? ¿Son 19? ¿Son 20? Vamos a contar animales.
Igual, respondemos a esta pregunta. ¿Cuántos animales son? Si son 11, o son 12, o son 13, etcétera. Si son 11, decimos chiptoma. 12, chipchoma. 13, chipsonma. 14, chiptapma. 15, chipgaima. 16, chipshopma. 17, chipgashma. 18, chipshonma. 19, chipgema. 20, galma. Personas, vamos a contar. Personas. ¿Cuántas personas son? 11. Chiptobri o chiptome. Chipchopri o chipchopme. Chipsonri o chipsonme. Chiptapri o chiptapme. Chipgairi o chipgaime. Chipshopri o chipshopme. Chipgajri o chipgajme. Chipshonri o chipshonme. Chipgeri o chipgeme. Galri o galme. ¿Ok? Ahora permítame explicarle lo que está en azul. Ya no voy a explicar lo que está en rojo, porque ya lo expliqué en la primera lección. ¿Se acuerda? ¿Sí? Bueno, entonces con la B. Podríamos decir chi, top, chi, chop, chi, son, chi, tap, chi, gai, chi, shop, chi, gash, chi, son, chi, ge. Pero así no lo pronuncian las personas que hablan zapoteco. Y la finalidad es que usted aprenda el zapoteco como hablan, como lo hablan las personas mayores. Ellos lo pronuncian con una B para unir la chi con la siguiente palabra. Entonces, por eso le añado la B para que diga chipto, porque así lo pronuncian. Chip chop, chip son, chip tap, chip gai, chip shop, chip gach, chip son, chip ge. Igual acá, igual acá, igual acá. Muy bien. Ahora bien, voy a explicar esto que está en verde. Antiguamente, a mí ya no me tocó, a pesar de que ya tengo mucho tiempo, pero dicen que los bisabuelos o los abuelos de los bisabuelos, los primeros pobladores, quizá de San Bartolo, para decir 13 decían chin, chin, chin. Para decir 14 decían chida, chida. Para decir 15 decían chin. O sea, chin, chida, chin. Esto ya no se utiliza actualmente. Lo puse como un recuerdo de nuestros ancestros, aunque ya investigando en los demás pueblos, resulta que en algunos pueblos zapotecos, después lo vamos a ver, todavía utilizan esta expresión. Nosotros ya no lo utilizamos. En lugar de decir chin, decimos chipson. O sea, 10, 3. En lugar de decir chida, decimos chip tap, 10, 4 o 10 más 4. Chin, decimos chip gai, o sea, 15, 10 más 5. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Espero que haya usted seguido las instrucciones de repetir cada palabra en disde que vaya escuchando. Si no lo hizo, vuelva a correr el video y ahora sí repítalo. ¿Ok? Muchas gracias.